¿Qué tal? Bienvenidos a Recaré con Noticias en Canal 54 Tierra de Barros. Tiempo para la información en esta jornada de viernes 27 de junio de 2014. Una jornada en la que comenzamos hablándoles precisamente de las fiestas de la Piedad y Feria de la Vendimia 2014, porque esta mañana el concejal de Festejo, José Antonio Regaña, ha presentado la vuelta de los conciertos a las fiestas de la Piedad. Estará con nosotros en esta época estival siempre así. Vuelven los conciertos a las fiestas patronales de la capital de Tierra de Barros. Vuelven con fuerza y lo hacen con la actuación del grupo Siempre Así, que cumple 20 años en el mundo de la música. El concejal de festejos, José Antonio Regaña, ha informado que el concierto será en la Plaza de Toros el día 16 de agosto a partir de las 11 de la noche. Vamos a presentar un gran concierto para la Feria de la Piedad. Y el concierto, como podréis ver ahí en el cartel, es el de Siempre Así. ¿Por qué este concierto? Pues creemos que es una gran oportunidad. El grupo Siempre Así es un magnífico grupo que puede satisfacer los gustos y las necesidades de todo el público de Almendralejo, y no solamente de Almendralejo, sino de toda la comarca y de toda la provincia y de toda Extremadura. Y el hacerlo en nuestra Feria de la Piedad, en un sitio que es creemos el mejor sitio, como puede ser la plaza de toros de Almendralejo. El concierto será el sábado día 16 de agosto a las 11 de la noche, y las entradas van a tener un precio de 20 euros para los mayores y de 12 euros para los pequeños hasta 13 años. Joaquín Domínguez, de la empresa Coso de Badajoz, organizadora del concierto, ha comentado que con este concierto pretenden potenciar las fiestas de la Piedad y Feria de la Vendimia, junto con los festejos taurinos. Las entradas para el concierto podrán conseguirse en el gimnasio Fitness Élite y a partir del 11 de agosto en las taquillas de la Plaza de Toros. Y hemos creído oportuno de que sea un grupo emblemático en su 20 aniversario. Yo creo que es la primera vez que viene aquí a Almendralejo. Y como bien ha dicho el concejal, es un tipo de público muy definido que no solo va a gustar aquí en Almendralejo, sino en toda la comarca. Quiero resaltar que queremos potenciar lo que es la Feria de la Piedad, junto con los festejos taurinos que próximamente, en pocos días, presentaremos. También, añadir que nosotros, junto con la taquilla de la corrida de la Feria de la Piedad, pues en la taquilla de la Plaza de Toros también tendremos entradas a partir del 11 de agosto, junto con las entradas del festejo taurino del día 15. Más cosas que contarles en Almendralejo Noticias, en Canal 54 Tierra de Barros. Decirles que el alcalde de la ciudad, José García Lobato, ha anunciado que no solo se están ya terminando las obras de la Casa de la Música en el atrio de la Ermita de la Piedad, sino que también el equipo de gobierno trabaja en ampliar el número de profesores de la Escuela de Música y, sobre todo, hacerlos fijos. El alcalde de Almendralejo, José García Lobato, anunciaba en el comienzo de la clausura de la Escuela Municipal de Música que muy pronto terminarán los trabajos del acondicionamiento de las nuevas instalaciones en el Parque de la Piedad, la llamada Casa de la Música. Pedía un poco de paciencia a los padres, profesores y alumnos, y decía que será un importante salto de calidad. Vamos a tener ocasión de trasladar la ubicación de esa Escuela Municipal de Música en otras dependencias que estarán en el Parque de la Piedad. Ya no habrá que subir escalera. Y además será no un compartimento diáfano donde todo se mezcla, sino que tendrán cada uno sus aulas, sus pequeñas clases, donde se podrán, sobre todo los más mayores, profundizar más en el conocimiento de cada uno de los instrumentos sin entorpecer la labor de otros que estén estudiando otros, donde no estarán mezclados por diferentes edades, sino que tendrán diferentes aulas. Y todo va en la línea de ese apoyo que queremos hacer hacia lo que es la música, la cultura en nuestra localidad. Hemos empezado también apoyando el Instituto de Jazz, que esperemos que poco a poco vaya enraizando más en nuestra ciudad y podamos disfrutar con la excepcional música de todos los que participan. Posteriormente comentaba que, atendiendo a ese salto de calidad en la enseñanza de la cultura de la música, el equipo de gobierno trabaja en ampliar el número de profesores de la Escuela de Música y, sobre todo, que sean fijos para que los más pequeños no extrañen el cambio de profesor y su enseñanza sea mejor.
Y también haremos algún esfuerzo por incrementar lo que es la plantilla del profesorado, que sea fijo, que no vaya cambiando cada año, para que así los niños pues puedan tener un profesor que se continúe ejercicio tras ejercicio. La Asociación Oncológica Tierra de Barros ha realizado en las calles céntricas de la ciudad una campaña de prevención solar, prevención de los rayos del sol, del cáncer de piel. Ha sido una campaña en la que han informado, han dado consejos y han informado de cómo prevenir esta enfermedad. Precisamente han dicho que llegadas estas fechas veraniegas son quizás las más inadecuadas para tomar el sol sin protección. La Asociación Oncológica Tierra de Barros ha desarrollado una nueva campaña de protección solar contra el cáncer de piel. Llegadas las fechas veraniegas y en las que la exposición a los rayos del sol son mayores, muchas veces sin valorar el riesgo que se corre. Desde la asociación se quiere alertar de los daños que conlleva exponerse al sol sin protección y sobre todo avisar que es una enfermedad que aparece muchos años después, ya que la piel tiene memoria y pasa factura cuando menos lo esperamos. Para llevar a cabo estas acciones de información y prevención de la enfermedad, han montado unas mesas informativas en las calles del centro de la ciudad. María Francisca Rama hablaba de algunos consejos que se pueden dar. Ya venimos hace tiempo diciendo que el sol hace daño, que tiene memoria, la piel tiene memoria. Entonces, los consejos son, nos tenemos que dar protección solar según el color de piel que tengamos, más o menos, no ponernos colonia antes de ponernos la protección porque se pueden producir manchas, tenemos zonas más delicadas como son la nuca, el pecho, bueno, la cara. Entonces, el índice de protección, si la piel es morena, un índice mediano. Pero lo mejor es darse la máxima protección, que es el 50, ¿vale? Tomar un bronceado progresivo, horas de sol, mala sol, de 12 a 3, digamos. Evitar esas horas, bueno, de 12, digamos, a 3, es cuando más fuerte está. Luego volver al sol si quieres a las 6, 6:30, que ya tiene una bajada. Y bueno, no sé, aplicársela a los niños, que es importantísimo. Ponerles unas camisetitas, una protección solar bastante alta. Y que las radiaciones ultravioletas son malísimas. Rama comentaba que hay que concienciarse de ello y que en Extremadura hay un alto índice de esta enfermedad. Que Extremadura tiene un índice bastante alto. El carcinoma, y eso le toca a cualquiera, y por favor, la gente joven, que son las que se tienen que concienciar, de que tienen que hacerlo, porque ya los mayores, bueno, mira, estamos haciéndolo y más, pero la gente joven, que las células se reproducen mucho más, hay que evitar el sol, o sea, que te pones morena, pero progresivamente, no hace falta coger y decir, hoy me voy a la playa y me he quedado dormida, me quemo. No, por favor, si es que te quedas con el mismo moreno, si tú te das protección. El moreno que adquiere es precioso, además yo lo tengo en... es verdad. Lo que pasa es que la gente joven hay que luchar con ella y, bueno, igual, digo, los bebés los sacamos a la calle. Un bebé tiene que llevar su protección, pero no ahora en verano, sino todos los días. El problema, según la Asociación Oncológica, radica en la juventud. Además, María Francisca Rama comentaba que se trata de educación, que hay que educar a llevar esta protección desde pequeños. El problema grande radica en la gente joven, ¿vale? Y en los niños ya es el cuidado máximo. Es como educación alimentaria. Pues educación. Tú a un bebé desde pequeño le aplicas su crema y lo introduces en su educación. En educación que, o sea, tienes que estar preparado para esto. Vas a ir al campo, su cremita. Tienes que ir a la playa, tu crema. Y estar pendiente, por favor, que luego son lunares, esas manchas. Y es que no merece la pena. Estar morena un mes o dos y lo que te puede luego... que tiene memoria, que está ahí, que está comprobado, o sea, que están hartos de repetirlo, entonces... ¿Y no, yo pienso, apellido? María Francisca Rama Sánchez. ¿Y el cargo que tienes en la asociación? Pues ninguno. ¿Es de la asociación? Soy de la asociación, ya te he dicho que he tenido un cáncer de mama y estoy en ello, he terminado con mi tratamiento ahora, por eso advierto que la gente haga las cosas, porque luego los tratamientos son un poquito agresivos, se lleva lo bueno y lo malo. ¿Eso es verdad que la protección de un año para otro no vale? Sí, sí. Una vez abierto, en la farmacia de nosotros, una vez abierto, 12 meses. Y yo aconsejaría que lo solar...
Pues precisamente hablándoles del verano, con la llegada del verano, la biblioteca municipal se traslada al centro cívico, lo hace adaptando una sala del centro cívico para lectura y para estudio. Hay que recordar que la biblioteca municipal pues no tiene climatización y que su instalación, al ser un edificio protegido, es muy costosa. Por eso todos los veranos, como decimos, se pone a disposición de los usuarios ese aula en el centro cívico. La Biblioteca Municipal Marcos Suárez Murillo de Almendralejo comenzará su horario de verano el próximo día 1 de julio. Este horario estará vigente hasta el 1 de septiembre. La concejala de Cultura, Lola Lázaro, informaba de ese cambio de horario que ya no será ininterrumpido como ocurre en invierno. A partir del 1 de julio, la biblioteca va a cambiar su horario. Y entonces tendríamos que tiene un horario que empezaría a las 7:30 de la mañana y acabaría por la mañana a las 3. Y por la tarde se abriría de nuevo de 6 de la tarde a 10 menos cuarto, de lunes a viernes. Y el sábado el horario sería de 9 a 2. Lázaro también ha anunciado que se va a habilitar la sala número 2 del centro cívico como sala de estudio debido a los problemas de climatización que actualmente sufre la biblioteca municipal. Esta sala estará abierta desde el 1 de julio hasta el 15 de septiembre, de lunes a viernes. Todos sabéis el problema de falta de climatización de la biblioteca y que hace que muchísimos estudiantes y muchísimas personas que se acercan a la biblioteca en verano pues no estén cómodos, no se concentren y el calor la verdad es que en algunos días es insoportable. El Ayuntamiento de Almendralejo pone a disposición de todas aquellas personas que solo utilizan la biblioteca como sala de lectura o como sala de estudio, pone a disposición, como digo, la sala número 2 del centro cívico. El periodo de apertura sería desde el 1 de julio hasta el 15 de septiembre. Y el horario de esta sala sería de 8 a 3 en mañana y de 5 a 10 en tarde. Mañana sábado, día 28, se va a celebrar en el Santiago Apóstol, en el Instituto Santiago Apóstol de Almendralejo, un encuentro, el primero en este caso, de la séptima promoción del Instituto, del curso 56-57, cuando con 62 alumnos se inauguraban las instalaciones que hoy conocemos como el Instituto Santiago Apóstol. Habrá una serie de actividades y una recepción a partir de las 12:30 en el Instituto. Mañana sábado, día 28 de junio, el Instituto Santiago Apóstol de Almendralejo acoge el primer encuentro de compañeros de la séptima promoción del Instituto. En este curso, en el año 56-57, con 62 alumnos, se inauguraba el nuevo edificio en la hoy llamada calle Ortega Muñoz. Los actos comenzarán a las 10:30 con una misa en la Ermita de la Piedad. Posteriormente se realizará una visita opcional al Museo del Vino y a partir de las 12:30 se trasladarán al Santiago Apóstol, lugar donde serán recibidos y dará la bienvenida la directora del centro. A la 1 de la tarde entrarán en un aula y ocuparán en los pupitres el mismo sitio de hace 58 años, donde comenzará una clase virtual o simbólica que impartirá la profesora de aquellas fechas, Matilde Martínez Pérez. A las 2 de la tarde, en el Hotel Dulcinea, se entregará una revista que recoge fotografías y escritos relacionados con la promoción y se procederá al almuerzo. En cuanto a notas de actualidad y de cara al fin de semana, tenemos que decirles que durante toda la semana la barriada de San Roque, la Asociación de Vecinos, ha venido celebrando actividades con motivo de las fiestas de su patrón, fiestas que van a culminar en la jornada de mañana sábado con la coronación de la reina de las fiestas y que representará a la barriada en las fiestas de la Piedad y Feria de la Vendimia. Este año ha sido Lourdes Cirujano Rodríguez la elegida como reina de la barriada y la reina infantil es Marina Sánchez García. El acto tendrá lugar a partir de las 22:15 horas, a partir de las 10:15 de la noche. También decirles que precisamente Abasal pues está celebrando en estos momentos una gala clausura de su curso, lo hace en el Teatro Carolina Coronado. Decirles que precisamente hablando de galas, mañana Afibroal también va a realizar una gala con diferentes artistas y asociaciones que van a llevar la música, la cultura de la música al escenario del Teatro Carolina Coronado. Será a partir de las 21 horas. Y en cuanto al lunes, tenemos que decirles que el lunes hay sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de junio. Será como todas las sesiones a partir de las 12 del mediodía en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almendralejo. Hay que decir que en esta sesión hay 6 puntos en el orden del día y entre ellos está la aprobación del estudio de viabilidad del centro comercial en la Plaza de Abastos.
Y hoy volvemos a vestirnos de azulgranas, aunque prácticamente no nos quitamos esa vestimenta todos los días, porque el Extremadura trabaja de forma intensa en ese nuevo proyecto deportivo para esta temporada. Hoy se ha vuelto a presentar a tres jugadores, Angelito, Sergio y Manu Alcázar, son ya azulgranas para esta temporada. Angelito, Sergio Rodríguez y Manu Alcázar militarán este año en el Extremadura Unión Deportiva. Francisco Javier Escudero, director deportivo del club, ha presentado a los tres jugadores y ha comentado que el motivo de traer jugadores jóvenes al club es que sean reflejo de la cantera. Tres jugadores muy diferentes. Angelito todo el mundo lo conoce, tiene una gran trayectoria en el fútbol, es un jugador de garra, de entrega, puede hacerlo en cualquier posición del ataque, un jugador que va a dar mucho a este equipo. Tiene ADN azulgrana y él sabe lo que son las entrañas de este club y la presión que hay para que este equipo esté arriba. Sergio, pues bueno, un jugador joven, un jugador con mucho futuro, que tampoco hemos tenido ninguna duda en darle la oportunidad de que se comparta la portería con Saavedra. Él sabe que tiene un papel difícil porque tiene un gran portero, él también sabe que tiene que aprender mucho, pero vamos, nosotros tenemos plena confianza para que él en cualquier momento pues pueda defender la portería con todas las garantías. Bueno, Manu Alcázar, pues otro jugador también joven, un promesa de Almendralejo. Él se ha criado en la cantera de la Extremadura y bueno, y yo más sigo la filosofía pues de tener jugadores de Almendralejo, jugadores que tengan pasado azulgrana y jugadores jóvenes para que sean reflejo de la cantera. Ángel María Gutiérrez Angelito ha manifestado que siente los colores del equipo y que se encuentra en su mejor momento físico. Aunque sabe que hay mucha competitividad en el equipo, Angelito viene con la idea de trabajar y ganas e ilusión no le faltan. Es una ilusión muy grande poder participar otra vez en este nuevo proyecto, en esta segunda etapa para mí, y espero que todo salga bien, que el objetivo se consiga. Y que rememos todos a una, que es lo que queremos, y darle una alegría a Almendralejo. Vengo con muchísimas ganas y muchísima ilusión de trabajar día a día. Y nada, cuando me ofrecieron volver, pues yo sin dudarlo, porque siento estos colores, porque me gustan estos colores y quiero jugar en el Extremadura. Yo me considero joven todavía, me considero que todavía me quedan muchos años. Y bueno, yo la verdad que me encuentro muy bien. El estado físico, creo que estoy ahora mismo en mi mejor momento. Y bueno, intentaré que todo salga bien y que nos respeten las elecciones y que todo el objetivo se cumpla lo antes posible. El portero Sergio Rodríguez ha explicado que está orgulloso de defender los colores del club y espera aprender mucho del actual portero titular, Carlos Saavedra. Estoy orgulloso de defender los colores estos, del cuerpo técnico y de que los entrenadores me hayan dado una oportunidad. Y agradecerle también a todos los directivos y eso por su apoyo y por haber confiado en mí. Y que yo espero este año aprender mucho del buen portero como es Saavedra. Manu Alcázar ha comentado que espera poder tener oportunidad de demostrar su valía a lo largo de la temporada y ha destacado que Curro puede ser un ejemplo para él dentro del terreno de juego. El año es muy largo y puede haber lesiones, tarjetas, y ahí puede entrar mi oportunidad y demostrar lo que puedo llegar a hacer. Y que sí, que como bien decís, que confía en mí. Yo creo que Curro puede ser para mí un ejemplo dentro del campo y creo que he entrenado con él ya y me ha enseñado bastante, y un año entero con él sería muy bueno. Por otro lado, Escudero ha adelantado que el club ha fichado al sevillano Lolo Guerrero como central puro y versátil. Con este fichaje se cierra el baile de fichajes a expensas de fichar a un delantero. Deciros ya que es oficial. Es oficial el fichaje de otro nuevo jugador para el Extremadura, que es Lolo Guerrero, jugador natural de Sevilla. Él desempeña la posición natural de central, incluso puede hacerlo de lateral derecho en algún momento determinado, lateral izquierdo. Y nada, y nos hemos decantado por un central puro, versátil, y domina muy bien el juego aéreo, porque era una gran oportunidad para nosotros, que ese jugador no se podía escapar. Para nosotros pues cerramos ya, como bien dice, el capítulo prácticamente de fichaje, a falta de un delantero, que también estamos en la búsqueda y bueno, que podemos esperar un poquito más para ver si baja un poquito el mercado, que también eso es importante. Y ya en este tramo final de la información nos vamos, como es habitual, a por la predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para el fin de semana.
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana sábado cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Los vientos serán de componente oeste flojos con intervalos moderados por la tarde. Para la jornada del domingo se prevé cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos nubosos matinales en el norte de Cáceres y en Las Vegas del Guadiana. Las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en ligero a moderado descenso. Los vientos serán de componente oeste flojos con intervalos de moderados por la tarde. Finalmente, para el comienzo de la semana, para la jornada del lunes, se prevén cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas mínimas en ligero descenso y las máximas sin cambios. Los vientos serán de componente oeste flojos con intervalos de moderados por la tarde. Hay tiempo para más en cuanto a la información en esta jornada de viernes 27 de junio de 2014. Nos vamos anunciándoles que en el espacio Almendralejo Vive, que podrán ver ustedes tras unos minutos, vamos a llevarles a ustedes la clausura de la Escuela Municipal de Música que tenía lugar en la noche de ayer en el Teatro Carolina Coronado. Un repaso por cada una de las actuaciones que pudimos ver en más de una hora de estancia, como decíamos, en ese lugar emblemático de la ciudad. Volvemos el lunes con más cosas que contarles. Que pasen ustedes un feliz fin de semana.